¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un especial de Chacra TV Noticias, un programa especial en el cual vamos a repasar algunas de las opiniones acerca de los temas de actualidad del designado ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Luis Eugenio Basterra. Pero para ello vamos a comenzar contándoles cuáles fueron las primeras repercusiones luego de que Alberto Fernández, el presidente electo, que asumirá su cargo este 10 de diciembre, diera a conocer efectivamente y de manera formal quién sería el titular de la cartera agropecuaria nacional. Daniel Pellegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, le deseó el mejor de los éxitos y dijo estar dispuesto a comenzar a trabajar en cuanto sea convocado. Por su parte, el titular de Federación Agraria Argentina, Carlos Acetoni, aseguró que le resulta interesante lo que puntualizó el presidente electo acerca de la necesidad de potenciar las exportaciones. Vamos a seguir con las repercusiones, pero antes vamos a poner en pantalla el momento en el que Alberto Fernández daba a conocer quién será el próximo ministro del área. Ingersoll Argentina, productos de clase mundial. Vamos también a elevar a rango de ministerio al tema de la agricultura. Yo he dicho una y mil veces que para mí lo más importante que necesita la Argentina en los tiempos que se vienen es traccionar dólares hacia la Argentina. Necesitamos exportar para que ingresen dólares y poder cumplir nuestras obligaciones. Para nosotros el tema de la agricultura es muy importante. Y por eso convoqué a Luis Basterra, actual diputado nacional, para que se haga cargo de este ministerio que estamos volviendo a poner en marcha y para que trabaje junto a las entidades y a la gente del campo de aquí en adelante en paz, tranquilos, convencidos de que tenemos muchas cosas por hacer juntos, para que trabaje en desarrollar ese sector todo lo que podamos, porque la agricultura ayuda mucho a la economía argentina. Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, luego de que se conociera que el ingeniero Basterra será el próximo titular de la cartera agropecuaria, consideró acertada la decisión de Alberto Fernández. Pero vayamos a lo que fue ocurriendo día a día. Digamos que poco antes de que diera a conocer su nombre Alberto Fernández, Basterra, quien ya fue en dos oportunidades diputado nacional en representación de la provincia de Formosa, de la ciudadanía formoseña que lo ha votado, fue reelecto, razón por la cual asumía de esta manera un nuevo periodo en la diputación. Diputada María Graciela Parola, diputado Luis Eugenio Basterra. Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados. Mucho es lo que se ha hablado en los últimos meses respecto de la importancia que tiene la inserción de la Argentina en los mercados mundiales, de la recuperación de muchos mercados para la exportación de los agroalimentos argentinos. Por eso nos parece muy acertado poner en pantalla cuál es el pensamiento de quien será el ministro del área acerca del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nosotros lo que aspiramos a que sean equilibradas, considerando las diferencias en los niveles de desarrollo en cada uno de los sistemas y entender de que sí, en el largo plazo tendremos que estar todos viviendo una situación de equidad en las negociaciones, pero en ese devenir hay que transitar un camino en el que con soberanía tenemos que defender los intereses de nuestros productores particularmente. Y abrir un mercado sin ton ni son no significa defender la soberanía ni la calidad de vida de nuestros productores. Tendremos que hacer un análisis minucioso, equilibrado, de acuerdo dentro de lo que es el Mercosur y también salir del Mercosur, porque hoy se va a imponer una agenda que es bastante más amplia que el Mercosur y es hablar de América Latina. Que se compatibilicen intereses y que no haya posición dominante. Esto es lo que consideró respecto de la necesidad de lograr una nueva ley de semillas en la Argentina el ingeniero Basterra. También habrá que debatir una ley de semillas
donde se compatibilicen los intereses de todos quienes intervienen en las creaciones fitogenéticas y donde no hayan posiciones dominantes, y a la vez donde el esfuerzo que tiene que hacer el sistema se corresponda con el riesgo y el compromiso que cada uno de los segmentos incluye dentro de la obtención, particularmente de autógamas. También hay que pensar lo que es el tratamiento de los recursos genéticos y la expansión eventual de la frontera agropecuaria, sus impactos y validar de qué manera el productor no tiene que tener la disyuntiva o preservo o produzco. Esto tiene que ser un debate de los argentinos para que el capital natural no esté en riesgo. Como ya ha sido difundido a lo largo de los últimos días, el ingeniero Basterra nació en la provincia del Chaco. Posteriormente desarrolló no solamente sus estudios, sino su carrera política en la provincia de Formosa. Es un hombre muy cercano al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. Allí ha sido el titular de la cartera agropecuaria, en tanto que, además de legislador nacional, aquí en Buenos Aires ha residido un largo tiempo, entre otras cosas, como vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A partir de su formación, lo consultamos acerca de si considera que es necesaria una normativa específica respecto del tema aplicación de fitosanitarios. Entre los centrales está dar la seguridad jurídica que demanda la producción agropecuaria, sobre todo relacionado con el uso de fitosanitarios, porque hoy los marcos normativos están circunscriptos a resoluciones del Ejecutivo o hay baches que demandan una clara normativa que garantice, en primer lugar, la salud humana, en segundo lugar, la salud ambiental y, obviamente, en tercer lugar, la rentabilidad de las empresas. Con estos tres factores han habido proyectos que se han debatido y han tenido incluso media sanción. Creemos que es uno de los puntos centrales a promover en la futura gestión parlamentaria que nos toque a partir de diciembre de este año. En cuanto también a fitosanitarios, una ley de presupuestos mínimos para lo que es la aplicación, y de esta manera poder saber con qué pautas el productor tiene que desenvolverse. El aún diputado nacional, habida cuenta que, como les puntualizábamos, asumió en tiempo y forma luego de su reelección, que seguramente pedirá licencia o dimitirá del cargo, aún no fue informado, para asumir sus responsabilidades en el Ejecutivo Nacional como ministro del área de agro, se refirió al tema efecto invernadero, a qué rol tiene la Argentina y esencialmente la producción agropecuaria de nuestro país. Argentina, por caso, emite el 0,6% de los gases de efecto invernadero del mundo. Y de esto, no más del 10% deviene de la agricultura, es decir, el 0,06%. Se están queriendo crear mitos que no corresponden y que eventualmente tendremos que valorar correctamente para, obviamente, no contaminar sin razón y sobre pretexto de la renta al capital, pero también hacer que todo lo que signifique producción agropecuaria no deje de ser una oportunidad para el desarrollo de la Argentina, particularmente de las regiones extrapampeanas que tienen un gran capital natural y que pueden aportar a ponerse de pie la Argentina y empezar a transitar un camino de recuperación. Y estamos dando cuenta de las repercusiones tras la designación del ingeniero Basterra. Dardo Chiesa, titular de CRA y flamante coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes de la República Argentina, señaló que Basterra es un cuadro político con el que siempre el campo ha tenido diálogo. Y precisamente a Basterra lo consultamos acerca de una temática que le es muy afín y acerca de la cual siempre ha estado disertando en oportunidades en que ha estado visitando como legislador las economías regionales. Y nos referimos al rol de los pequeños productores y los mercados.
Ha habido un incremento muy notable del involucramiento de nuestros pequeños productores en sistemas de comercialización más complejos. Está claro que nuestro pequeño productor ha sido dependiente de los acopiadores, los intermediarios, producto de la falta de infraestructura, de la falta de capacidad de dialogar con el mercado y de poder responder correctamente a los factores de demanda. Permitirle al pequeño productor interpretar que el mundo funciona por la atracción de la demanda. Y el estar en contacto con la demanda, en los seminarios técnicos, en las mesas, en las rondas de negocio, más la acción permanente que tiene el Estado formoseño en interacción con el pequeño productor, hace que hoy interprete como su rol como proveedor de los mercados. Y al interpretar el rol de proveedor en los mercados, lo está llevando a ver oportunidades en esos mercados, que es lo que están aprovechando. Hace apenas algunos días, nuestro colega Horacio Esteban, en el ciclo Agroindustriales que se emite por Chacra Televisión, mantuvo un rico diálogo mano a mano con el diputado Luis Basterra, insistimos, designado ministro de Agro. Con él abordó muchos temas vinculados con la actualidad, con su visión acerca de lo que debe ser el agro en la Argentina, así como también acerca de temas puntualmente políticos de la coyuntura argentina. Vamos a ver ahora la primera parte de esa entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Agroindustriales, una edición especial de nuestro programa en Chacra Televisión, porque vamos a hablar de campo, pero fundamentalmente del rol que le espera en los tiempos por venir a esta Argentina productiva, pero también, como nuestro nombre del programa lo indica, vamos a hablar de agroindustria, vamos a hablar de agregado de valor, vamos a ver cuál es el rol de los pequeños productores o los productores de pequeña escala, como me gusta decir a mí. Me está acompañando el diputado nacional Luis Basterra, un hombre que conoce mucho la actividad, un ingeniero agrónomo, que ha sido ministro de producción de su provincia, ha sido vicepresidente del INTA, con un vasto recorrido por el interior profundo de la Argentina, como también me gusta decir. Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Bueno. Todo muy bien. Yo pienso nuevos tiempos para la Argentina, en momentos difíciles, en momentos duros. ¿Y cuál es el rol que usted cree que el campo tiene que tener en estos tiempos? Es un rol determinante. Está claro que el campo forma parte de la estructura de generación de riquezas que tiene la Argentina y que esto es imprescindible en un momento en el que estamos viendo, atravesando una situación de crisis, donde existe una caída de la actividad económica que es realmente importante, donde se han incrementado los índices de desocupación, con un escenario de largo plazo complejo, porque nos hemos quedado sin crédito internacional, hemos malgastado ese capital de país desendeudado que teníamos hace 4 años atrás, y consecuentemente vamos a tener que enfrentar esta realidad incrementando nuestras producciones, y el campo en esto tiene un rol preponderante. Lo dijo nuestro candidato Alberto Fernández, que aquellos tiempos de confrontación, aquellos tiempos de disputa a partir de alguna decisión que se tomó y que evidentemente marcó haber sido errónea en términos de los resultados esperados, hoy tiene que quedar atrás y hay que generar las instancias que nos permitan ponernos de acuerdo y que cada uno aporte lo que tiene que aportar. Y el campo tiene muchísimo para aportar en lo que es generación de trabajo, generación de riquezas y obviamente, como dice también nuestro candidato a presidente, en la generación de dólares, que es algo imprescindible si pensamos dinamizar la economía de nuestro país, pensando en recuperar una senda de construcción de una Argentina distinta a la que hemos atravesado estos 4 años. Ahora, una Argentina productiva que tiene cultivos intensivos, que tiene cultivos extensivos, que tiene grandes
terrateniente, pero que también al mismo tiempo tiene una agricultura familiar muy fuerte, que provee la mayor cantidad de alimentos a la población. ¿Cómo se engloba todo ese trabajo para actores que son distintos? Es muy bueno lo que propones. Nosotros tenemos un país que no tiene un campo, tiene una gran cantidad de sistemas productivos diferenciados por escala, dimensión, diferenciados por regiones y diferenciados por tipos de productos que generan. El conflicto devino de un problema con commodities. Esos commodities que son importantes en términos de lo que aportan como riqueza al país, que aportan como materia prima de origen para cadenas de agregación de valor, en realidad son sistemas muy concentrados y cuyos productos mayoritariamente son de exportaciones. Sin embargo, el resto de los sistemas productivos, en gran medida, mayoritariamente, están orientados al consumo local, al mercado interno. Y, por lo tanto, la necesidad de que generemos la tracción que tiene que hacer la demanda es determinante para la recuperación de estos sistemas productivos. Cuando hablamos de economías regionales, que a mí no me gusta ese concepto, me gusta decir más bien economías extrapampeanas, porque en definitiva la región pampeana es una región más, ¿no? Ahí vemos la importancia que tiene la diversidad de climas, de características ambientales para la provisión de algo central como son alimentos de consumo prácticamente cotidianos en Argentina y también como base de cadenas de agregación de valor. Allí habrá que poner un mayor empeño para recuperar la senda de la producción y del consumo. Y esto se hace poniendo dinero en el bolsillo de la gente. Acá liberalizar las exportaciones, tener un dólar alto, no le significa una mejor dinámica productiva a un pequeño productor. Acá lo que se requiere es reformular la estructura de consumo que hemos tenido hasta ahora y la generación de actividad que pueda volver a hacer girar esa rueda que hoy está muy alicaída y que ha impedido que la Argentina profunda vuelva a tener incrementos de producción en actividades ligadas a la agricultura de bajas superficies y a las producciones de especialidades o a las producciones de economías extrapampeanas. En este sentido, nosotros creemos que hay un camino que se recorre relativamente fácil porque nuestros productores tienen una resiliencia muy importante y cuando se generan los estímulos, los productores responden. Y creemos que hay una gran oportunidad allí. En cuanto a lo que son economías de escala, tenemos también que retomar las cadenas de agregación de valor. Tenemos que generar que sea mejor transformar el producto y vender productos elaborados con valor agregado a incrementar el tamaño de nuestras plantas de carga de materia sin procesamiento. Volver a discutir los biocombustibles, volver a discutir la generación por caso de Burlanda a partir del bioetanol y con esto posibilitar la agregación de valor en materia de lácteos, en materia de alimentos balanceados para cerdos, para aves y esto a la vez volver al concepto de hacerlo en el lugar donde la materia prima se produce. Hemos tenido experiencias que han sido muy importantes, donde Acabío, por ejemplo, que fue una interacción entre ACA como la entidad cooperativa más importante de la Argentina, en cooperación con los fondos y recursos del Estado que contribuyeron a la construcción de esta planta, terminó haciendo que los tambos en derredor de esta planta pudieran recuperar rentabilidad gracias a esta cadena de agregación de valor. Días atrás inaugurábamos una planta desmotadora en Pozo del Mortero, en Formosa, donde ahí está la radicación del grupo Link, un grupo productor de algodón,
en una población que está a 360 kilómetros de la ciudad de Formosa hacia el oeste. Para un porteño es lejísimo, para nosotros es nuestro lugar, ¿no? Y en ese lugar, lo que está ofreciendo esta empresa, además del desmote, que es el proceso de separación de la semilla, de la fibra, en el caso del algodón, lo que están ofreciendo es transformar esa semilla en aceites y en tortas que a la vez sirven para el engorde del consolidado engorde de Hacienda Vacuna en el oeste de la provincia de Formosa, algo impensado años atrás. Este concepto de agregación de valor tiene que ser parte de una política orientada por el Estado. Evidentemente, no intervenir del Estado lo que hizo fue incrementar la capacidad de exportación de granos a granel y no de agregación de valor. Y nosotros creemos que este tiene que ser un camino, sin descartar las oportunidades que significa ser un país exportador de granos, ir avanzando hacia esta transformación imprescindible para que el valor agregado quede en el país y particularmente en la zona donde se produce la materia prima. Mucho se ha hablado del tema retenciones, fijadas por el gobierno anterior, no impuestas por este gobierno en el comienzo de la gestión y después por imperio de la situación económica vueltas a poner, tributos que entre 3 y 4 pesos por dólar en algún momento parecía elevado y que hoy parecía que se ha licuado por el incremento del dólar. ¿Qué se piensa sobre el tema retención? Bueno, yo no estoy en los equipos que están definiendo cuál va a ser la política macroeconómica, pero si el pensamiento ultra favorecedor de ese sector votante originariamente de Mauricio Macri lo llevó a Mauricio Macri a reimponer las retenciones es porque evidentemente desde el punto de vista macroeconómico hay variables que hay que ordenar hasta que finalmente se puedan quitar las retenciones. Hemos escuchado claramente el pensamiento de Alberto en este sentido de la importancia de quitar las retenciones y que esto demorará el tiempo que lleve, pero obviamente hay que manejar y administrar las variables macroeconómicas, porque un país que está destruido y que demanda equilibrios dentro de lo que es la relación entre sus ciudadanos y entre sus sectores, el campo, la industria, los servicios, evidentemente está requiriendo de medidas extremas como esta. Sin entrar a polemizar, Argentina se quedó con la peor de las alternativas en cuanto a retenciones cuando nos tuvimos que quedar con el viejo esquema de retenciones fijas a un determinado porcentaje. Ahora este sistema aplicado tampoco resuelve nada. Nunca se trabajó para ver de qué forma impactaba sobre los distintos sistemas de producción y sobre las regiones. Seguramente se buscará la mejor alternativa para que cada uno comprometa el esfuerzo fiscal que pueda hacer que los que más necesitan hoy puedan atravesar este camino de crisis hasta que podamos realmente llegar a esta quita de impuestos que hoy significan una situación en la que en algunos casos ha demostrado frenar. Pareciera que no tanto porque la curva de crecimiento de producción tampoco es que explotó. Cuando uno hace los análisis reales, no de campaña, sino decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que aumentó? Aumentó porque básicamente se incrementaron determinados productos como el maíz en detrimento de otros que tenían menos volumen, bienvenido sea, ayuda a las rotaciones. Pero bueno, habrá que evaluar porque también es cierto que si no hay una política que además promueva la agregación de valor y a la vez promueva la rotación de cultivos, si dejamos todo estrictamente sujeto a la rentabilidad que genera una u otra producción, probablemente tengamos lo que nos ocurrió en un momento y que fue una expansión desmedida del cultivo de la soja, incluso a regiones que eran rentables, pero que eran ambientalmente no sostenibles en el tiempo.
Sol Argentina, productos de clase mundial. Este es un especial de Chacra TV Noticias en el que les llevamos allí donde ustedes se encuentran el pensamiento, las ideas, el posicionamiento del designado ministro del Agro de la República Argentina que acompañará a Alberto Fernández en su gestión al frente del Ejecutivo Nacional. Independientemente de su currículum o de su historia, queremos contarles a través de sus propias respuestas cuál es su visión acerca de distintos temas. Por eso vamos a poner en pantalla un tramo del ciclo Agroindustriales que, insistimos, conduce Horacio Esteban. Este mano a mano es imperdible. Ingersoll Argentina, productos de clase mundial. Estamos involucrados en un sector con la cuestión más general. Fue el caso, por ejemplo, cuando tratamos lo que fue retenciones en el año 2007, 2008, 2009, donde nosotros por ahí teníamos algunas ideas que no eran exactamente las del gobierno, pero bueno, teníamos que ajustarnos a cuando uno está en un gobierno, tiene que equilibrar posiciones y comprender determinadas decisiones. En este caso, lo que nosotros sí creemos es que los aspectos impositivos tienen que ir por el lado de la promoción, no tanto por el lado de la captura de recursos para el fisco. La captura de recursos para el fisco, existen ya impuestos, como el impuesto de las ganancias, que seguramente tendrá que ajustarse a la realidad de necesidades de financiamiento del Estado y de la tremenda deuda que nos deja Mauricio Macri. Pero nosotros vamos a tener que pensar, sí, en mecanismos impositivos para incrementar la inversión, tanto para la eficiencia a nivel de cultivos como hacia la agregación de valor. Cuando uno ve las diferencias que existen entre las regiones en cuanto al riesgo de inversión o a la al desarrollo de aspectos competitivos para que puedan darse en determinado lugar, ahí tendremos que ver de qué forma se contribuye para que pueda el manejo impositivo ayudar a que ocurran las cosas. Cuando hablamos de, por ejemplo, mejorar eficiencia, y estamos hablando de riego, tendremos que pensar de qué forma se puede promover genuinamente el incremento de la capacidad de riego de los sistemas productivos. Somos un país que tiene una muy baja, un muy bajo uso de los sistemas de riego para las potencialidades que tenemos. Vivimos en una llanura, los levantes de agua son realmente muy bajos y tenemos disponibilidades altísimas, y sin embargo estamos pendientes de si llueve o no llueve en muchísimos casos. Esto hay que equilibrar para poder dar garantía en cuanto a lo que son los sistemas productivos y de esta forma poder alcanzar rendimientos y calidades que uno le van a mejorar la producción a algunos y de hecho van a ser viables a otros, donde hoy eso hoy no es así. Yo me remito mucho a la provincia de Formosa. Nosotros hemos planificado la construcción de una obra que es un acueducto que va desde Formosa hasta el límite con Salta y que de esta forma garantizamos y damos seguridad tanto a lo que es la disponibilidad de agua para consumo humano como para riego. Y lo hemos hecho con equipos de estudios que han hecho experiencias a nivel mundial, con lo cual está demostrada la importancia y la viabilidad de esto. Pero demanda un esfuerzo financiero que obviamente una provincia, las provincias en general no tienen estas capacidades, más allá de que Formosa viene teniendo superávit fiscal desde hace 17 años, son obras de mucho valor. Esto tendrán que trabajarse en materia impositiva para poder hacer, o de inversión del Estado, para que estas cosas puedan ocurrir. Y esto no ha... Nosotros teníamos hecho el llamado a licitación en el año 2015 de esta obra, y todo eso cayó en estos últimos 4 años. Todo este tipo de inversiones para la promoción efectiva de la agregación de valor, de la industrialización,
quedó dejado de lado y hoy además nos encontramos con que tenemos una deuda pavorosa que nos va a impedir como Estado soberano tomar este tipo de asistencias o de créditos como para el desarrollo. Aspiramos a que encontremos los modelos que nos permitan este tipo de inversiones, tanto a nivel extraperedial como intraperedial, de forma tal de inducir a que el capital se genuinamente, las inversiones vayan no al campo de la finanza, sino al campo de la producción. Algo que se ha perdido y donde hoy se ha hecho imposible con las tasas que estamos teniendo, que alguien que dispone de recursos monetarios los aplique a la producción. Mucha crítica recibió el Congreso Nacional en el gobierno anterior respecto a inacción o a parate, ¿no? Y si uno analiza lo que ha sido estos 4 años, en particular con el sector del agro, la realidad que no salió ley de semilla, no salió ley de Warren, ha sido también una actividad casi nula, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Más allá de la voluntad que han presentado tanto el entonces diputado Alegre como el actual diputado Benedetti, evidentemente no ha habido una disposición de parte del Ejecutivo para promover debates parlamentarios consistentes, y la única actividad que se dio de volumen fue escuchar a más de 100 expositores sobre la ley de semillas para después proponer el proyecto que había mandado el Ejecutivo sin modificaciones. La verdad que fue, yo siento... Bueno, yo alguna vez lo he entrevistado al senador De Angeli y él me ha reconocido que tal como venían los proyectos del Ejecutivo no había ninguna corrección, ninguna incorporación de otro tipo de concepto. Es que ahí es donde uno dice, nos han vendido muchas mentiras. Y una de ellas era la actitud republicana de acuerdos y consensos. Y la verdad que el caso de semilla fue contundente. En nuestro caso, en el caso de la producción agropecuaria, que es lo que cualquier televidente va a comprender. Nosotros entendemos que hay que debatir una nueva ley de semilla. Lo hemos dicho durante nuestra gestión de gobierno y lo ratificamos. Hay puntos que hay que intentar la compatibilización de la mayor cantidad de intereses, particularmente con lo que son variedades, con lo que es, especies autógamas, donde además tenemos que considerar lo que hoy es un campo de toma de valor por parte de quienes han desarrollado eventos transgénicos que se salen de la ley de semillas y aplican la ley de patentes. Todo esto son elementos que son intereses que entran en conflictos y que no se resuelven si no se consideran todos los intereses en un mismo marco normativo. Todo esto estamos absolutamente dispuestos al debate. Resulta que hicimos, y reconozco, Attilio Benedetti ha tenido la actitud de convocar y hablaron todos los que tienen intereses de un lado y del otro, pero repito, en la República se hace justamente del debate, de la construcción de consensos, y obviamente al final se cuentan los votos porque es la voluntad popular expresada en la responsabilidad de votar a favor o en contra o de proponer modificaciones. Nos trajeron el mismo proyecto de ley que había presentado el Ejecutivo y impidieron tan siquiera la modificación de una coma cuando sacaron el dictamen de comisión. Juntaron una mayoría que podría ser cuestionada, la forma en que sacaron el dictamen de mayoría, y lo votaron en soledad, lo firmaron en soledad. No hubo ni una fuerza política que no sea el oficialismo que acompañara ese proyecto de ley. No es republicano, el debate fue en abstracto. Consecuencia, quedó parado porque cuando vaya a recinto, ese proyecto de ley no tiene posibilidades de ser aprobado. Entonces, tampoco es para cargar las tintas sobre la oposición porque no han dejado el espacio para un genuino debate. Y por otra parte, evidentemente ha tenido la instrucción Benedetti de no tocar ni un tema, porque no hemos tenido
sesiones, y esta, cuando uno me tocó a mí, yo he presidido la Comisión de Agricultura, y obviamente uno forma parte de un proyecto político y tiene que chequear con el Ejecutivo qué tipo de proyectos vamos, cómo vamos, si los discutimos, hasta dónde avanzamos, porque es razonable que un Ejecutivo quiera que el Legislativo coopere en la función que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, evidentemente acá le dijeron no toques nada, no hagas nada, porque no tratamos nada. La única ley que hemos tratado fue la modificación de un proyecto de ley que fue, de una ley que fue promovida por nuestro gobierno, que es la ley envase, y que tuvimos que discutir la asignación de penalidades económicas a quienes la infrinjan. Es lo único que tocamos de en la Comisión de Agricultura. Y la verdad que es muy, muy poco para una comisión tan importante por sus efectos sobre la producción agropecuaria. Hay una cantidad de temas que son relevantes en la producción agropecuaria y que no son como fue durante 4 años, mientras me tocó presidir a mí, desde la oposición, lo único relevante era sacar las retenciones. Las retenciones se las sacaron y evidentemente no tuvieron ningún impacto determinante sobre la producción agropecuaria, particularmente de las regiones. Lo único que se incrementó fueron los commodities y todo el resto se fue cayendo. Hay temas que son determinantes para la seguridad jurídica de la producción, que es el caso, por ejemplo, de la ley de fitosanitario, parada en el Senado después de haber tenido media sanción en diputados y con la firma de todos los bloques, incluido el PLO, incluido la UCR, durante el gobierno anterior. Cuando cae en el Senado en esta gestión, evidentemente desde el Ejecutivo la pararon. Leyes que son relevantes, como bien dijiste, la ley de Warrants o las leyes de promoción del uso de fertilizantes para la recuperación de nuestro suelo, que están entrando en estado crítico, que tenían media sanción de diputados, que durmieron el sueño de los justos en senadores. Leyes que son importantes para las economías regionales, como el programa de calidad del algodón, como la ley de productos ahora que vos estás en frutar, la ley de cultivos tropicales y subtropicales, todas con media sanción de diputados paradas en Senado a partir de este gobierno. La verdad que yo creo que hay que reflexionar sobre lo que son relatos. Se habla relato como sinónimo de algo que es fantasioso. Y en realidad relato es como uno cuenta la realidad o lo que uno entiende que es la realidad. Puede ser falaz o puede ser verdadero un relato. Nuestro relato, nuestra forma de presentar las cosas, la pegaron con el concepto de falaz. Y la gente lo asumió como que había detrás de este pensamiento una falacia y un intento de engaño. Lo real es que durante nuestro gobierno el INTA incrementó su presupuesto, las universidades incrementaron su presupuesto, la misma tendencia que se vio en estos 4 años es la misma curva de tendencia de incremento de la producción de Argentina en los últimos 15, 18 años. Por lo tanto, no es que ahora hubo un cambio rupturista de la tendencia de crecimiento, sino que se continuó con una tendencia producto de la aplicación de tecnologías, de inversión, sin duda que para determinados cultivos favoreció la quita de retenciones hasta hace poco. Luis, hablábamos de medio ambiente, mucho se ha hablado en los últimos tiempos, por un lado, de las emisiones de gases, de la producción contamina, qué rol le cabe a la ganadería, pero también todas estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con las buenas prácticas, con el tema de los transgénicos, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de intereses? ¿Tenés otro programa? Porque la verdad que es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla y es un tema que a mí me parece que es determinante cuando hablamos de una visión estratégica de la producción agropecuaria. Está claro que no podemos vivir sin producir alimentos. Ahora, la producción de alimentos no se puede hacer a cualquier costo, porque también se empieza a poner en riesgo la supervivencia de la especie. En esto aparece un concepto que es cómo se valorizan los servicios ecosistémicos que genera el ambiente y cómo se alcanzan prácticas que
no generen contaminación o que se equilibren los procesos de emisiones, para no decir contaminación, de emisiones que genera una determinada actividad, con la forma en que se secuestra ese carbono emitido, de forma tal de alcanzar niveles que no incrementen, sobre todo el calentamiento global, que por lo que se estudia con los estudios actuales, está claro que tiene una incidencia antrópica, es decir, la acción del hombre ha tenido un impacto sobre la modificación de las temperaturas en el mundo, que no es nada más que un ciclo como podría suponerse o como se suponía 15 años atrás o 10 años atrás. Ya hace 10 años que hay evidencia concreta que el cambio climático responde a la acción antrópica. Acción antrópica acumulada, no es tampoco de los últimos 5 años ni 10 años. Desde la revolución industrial en adelante, que venimos disparando más dióxido de carbono que el que retenemos. Evidentemente, en el globo terráqueo hubo en algún momento un volumen de dióxido de carbono mucho mayor al que actualmente hay, y que todo eso se fue reteniendo a partir de la materia orgánica que hoy está enterrada en forma de petróleo. El ser humano percibió que podía utilizarlo como energía y venimos utilizándolo desde hace bastante tiempo y esto ha generado un desbalance básicamente de dióxido de carbono. También hay otros gases que generan el efecto invernadero y que en términos cuantitativos están generando una alteración muy importante en el ambiente. A esto además hay que sumarle que hay una alteración en los paisajes que genera un cambio cualitativo y que está relacionado a la biodiversidad. La biodiversidad lo que habla es de la interacción de los sistemas para que los equilibrios se preserven y los equilibrios no alcancen inercias negativas que puedan afectar a todo el sistema. Por eso es que hay que ser muy criterioso con los planes de ordenamiento territorial. La ley de bosques indujo a preservar o a administrar los bosques, una ley bastante mala, pero que la hemos sabido reinterpretar para que, por ejemplo, en el caso de Formosa, tengamos un plan de ordenamiento territorial que fue más allá de los bosques. En Formosa tenemos un plan de ordenamiento territorial que tiene en consideración todos los ambientes y entendemos que este es el camino para poder garantizar en términos cuantitativos los volúmenes de biomasa y en términos cualitativos la biodiversidad de cada uno de los territorios. Aquí es importante, nosotros tenemos presentado un proyecto de ley que se denomina de recursos genéticos y que aspiramos a que tiene la firma de todos los bloques, además nos hemos encargado de dar un debate previo a la presentación de forma tal de que no tenga toda esa disputa de que si es tu ley o es mi ley, sino que es una ley de varios y está firmada por el presidente, por mí, el mismo Benedetti, por el presidente de la Comisión de Agricultura, que no son de nuestro bloque y que entendemos que va a dar garantías de tener un marco normativo para la conservación de nuestros recursos genéticos, que es algo central en conceptos de biodiversidad. Y en materia de secuestro de carbono tendrá que haber una política externa muy fuerte de parte de Argentina y del CONO y de todo lo que es el sur, que son quienes poseen las mayores reservas de biodiversidad y los que más y los que en mejor condiciones están de secuestrar carbono, y ponerse de acuerdo con los países industrializados, que han basado su desarrollo en base a la contaminación, porque acá Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética en su momento, Rusia ahora, China, todos han basado su bienestar ensuciando al mundo, digamos, tirando desperdicios que hoy tienen un impacto. Esos países hoy no se quieren hacer cargo del desarrollo de quienes no hemos destruido el ambiente, como es el caso de Argentina, y nos quieren imponer a nosotros salvaguarda desde el punto de vista normativo. Hay que dar valorización a los servicios ecosistémicos y donde nosotros tengamos que hacer intervenciones de preservación, ellos tienen que pagar. Y esto tiene que ser una política de consenso. En aquel momento hablábamos de la UNASUR, tendremos que recuperar espacios de soberanía latinoamericana, no como lo que estamos haciendo ahora, que son de
posicionamiento dentro de bloques hegemónicos, hacernos fuertes y poder definir este tipo de cosas. Esto es necesario, no es para hacer de Argentina una nación ni comunista, ni todas estas pavadas que dicen para tratar de azuzar un temor inexistente, sino para justamente tener una soberanía que hoy está absolutamente por el piso. Entonces, si nosotros abordamos de esta forma lo que son el tremendo capital en recursos naturales que tiene la Argentina y lo hacemos valer, lo mismo que Brasil, que Paraguay, que Bolivia, que Ecuador, que Colombia, digo, todos son naciones que tenemos una riqueza de ambiente que nadie las paga y que todos azuzan, como es el caso de que ahora con un incendio, que por ahí pudieron haber salido de la media, pero que para lo único que están sirviendo es para financiar a Greenpeace, para que después haga su campaña con 20 muchachitos, todos que no viven ni en el campo, ni ven. Es cierto, los incendios son un problema, pero no se solucionan con Greenpeace, se lo solucionan con otro tipo de medidas que son mucho más contundentes, que significan políticas de Estado para que los desarrollos sean equilibrados. En cuanto me hacías la pregunta sobre transgénesis e impactos ambientales, en lo personal creo que la transgénesis no después de prácticamente 30 años de tener cultivos transgénicos, nos está verificando fuga de genes hacia el ambiente. Por lo menos no hay evidencia de que esto haya fugado. Hay temores sí con el caso de los maíces, y esto sí hay que tener en cuenta y control, pero en el caso de otras especies no se lo ha percibido. En este sentido, nosotros entendemos que es mucho más grave el problema de la acción de sistemas que son fitosanitarios, agroquímicos, agrotóxicos, el nombre que quiera, dependientes, que el evento transgénico en sí mismo. Transgénesis hay hoy incluso para la salud humana, que están siendo de utilidad. La validación, por ejemplo, de lo que es la transgénesis que se está logrando en algodón para atemperar el efecto del picudo, que es un desarrollo exclusivo del Estado argentino a través del INTA, financiado por las provincias algodoneras, es un ejemplo de cómo puede ayudar a que se tiren menos agrotóxicos al ambiente. Por lo tanto, no es la técnica en sí el problema, sino cómo se la administra y quién toma renta de esto. Por lo tanto, ahí es donde tiene que estar, tenemos que estar, no el Estado como una cosa abstracta, casi moscovita, sino el Estado como representación de los intereses de toda la sociedad para definir esto. Me quedo sin tiempo, pero de todas maneras, el tema de la transferencia de tecnología, ¿cómo llega al pequeño productor para que esa diferencia no se note a la hora de avanzar? Los sistemas productivos dependen de la tecnología como uno de los 5 factores que le dan competitividad o no. Y en el caso de los pequeños productores no son sujetos de renta para las grandes corporaciones. Por lo tanto, si nosotros aspiramos a preservar un sistema productivo con características familiares, las tecnologías, el conjunto de la sociedad tiene que intervenir a partir del desarrollo de tecnologías como puede hacerlo el INTA, como pueden hacerlo, en el caso de Formosa tenemos centros de validación de tecnología, como pueden hacerlo las universidades. Y esto tiene que ser articulado en una trama. Nosotros tenemos un muy buen ejemplo acá en Formosa. Se producen plantines mejorados de batata en el INTA, en el INTA del Colorado, que es un INTA que está en la provincia de Formosa. Este lo traslada a nuestro centro de evaluación de tecnología en otra localidad, Tacagle, los multiplica y el Instituto de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario, el PAIPA de Formosa, lo distribuyen los productores. Les contaba a ustedes el ejemplo de trabajando con materiales de INTA distribuidos por la provincia y coordinados por este instituto. Teníamos el ejemplo de un productor que de haber sido tractorista empezó a cultivar su propia superficie y con 8 hectáreas hoy tiene una camioneta 4x4, 0 kilómetros, una persona que pasó de ser un operario a ser un genuino productor con un estándar y una calidad de vida envidiable. Este modelo de intervención, que es mucho más amplio y la verdad
voy a aceptar tu invitación cuando quieras que hablemos de intervención en agricultura familiar y modelos que no son sujetos de acción social, sino que son sujetos de acompañamiento para la producción. Es un tema apasionante porque son miles y miles de argentinos que aspiran a vivir de la producción agropecuaria en una escala que no es la de acumulación de capital, sino de calidad de vida de sus familias y de la oportunidad que les significa el campo para el desarrollo pleno con cultura de trabajo y de aporte de alimentos a la sociedad de manera sana, segura y sustentable. Ingersoll Argentina, productos de clase mundial. Un diálogo profundo sobre todos los temas relacionados con el sector agroindustrial y la visión de quién será el ministro de Agro de la República Argentina a partir de este 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández, el presidente electo, le tome juramento en la Casa Rosada. Hasta aquí este especial de Chacra Televisión para acercarles a ustedes allí donde se encuentren precisamente esta información, el ministro de Agro designado en primera persona. Como siempre, gracias y hasta cualquier instante.